Bien, en este video voy a hablar sobre el clip que subí sobre la película The Other Guys o Policías de Repuesto. Creo que lo que más llamó la atención de este clip es que Allen criticaba a su mujer. Se ve asquerosa. No le hables así, Allen. Y es normal en personas que se sienten menos o inseguras de sí mismas intentar rebajar o denigrar a su pareja. Incluso esto lo confiesa Allen más adelante en la película. Y esto me hizo acordar un poco a lo que son los NEGs en el Mystery Método. Estos son comentarios sutiles y desinteresados que tienen como objetivo hacer que la otra persona se sienta ligeramente disminuida o insegura, creando una dinámica en que la otra persona busque su validación. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Volviste? Bien, ¿y vos? Sí, hace unos días. ¿Cómo te fue en el viaje? Estuvo genial. ¿Sabes lo que era el hotel con la habitación frente al mar? ¿Las chicas? Las chicas. Terriblemente feas. Imagínate que vos allá sos un 10. No, se puede creer lo mamarracho que eran. Me quedé impresionado. ¿En pleno paraíso que haya semejantes? Deja, mira, no me hagas pensar en eso. El verde, el verde. Ah, gracias. Creo que el T-Mach llama a esto las temachinas oscuras, que creo que es una idea similar. Pero la verdad no estoy muy seguro si era exactamente eso. Básicamente se trata de decir algo que parece un cumplido, pero en realidad tiene un toque de crítica. Por ejemplo, tu peinado es muy original, no muchas personas se atreverían a llevarlo. Esos zapatos son muy interesantes, ¿te los prestó tu hermanita? Tenés un ego muy grande para ser alguien muy pequeña. En el Mystery Método, el autor afirma que en un bar o en un club, las mujeres comienzan con un mayor valor que los hombres, básicamente que son más demandadas, y por eso era necesario utilizar tres NEGs para bajar su ego. En su momento, cuando recién comenzaba en la seducción, esto me parecía una genialidad, pero hoy en día creo que es una manera muy insegura de actuar y no es muy distinto a lo que hace Allen en esta película. De todas formas, y al menos en mi opinión, no pienso que todos los NEGs son malos y esto depende del fin que cada uno tenga. Cuando uno dice un NEG porque se siente disminuido, va a intentar bajar el ego o el valor de la otra persona para equilibrar la dinámica. Sin embargo, también puede ser utilizado para buscar crear tensión sexual y mantener el interés de la otra persona de manera juguetona y coqueta, sin rebajar el valor de la otra persona. Por ejemplo, diciendo, cuidado, con ese encanto podrías meterte en muchos líos. Esa sonrisa tuya debe haber roto muchos corazones. De vuelta, en los últimos dos ejemplos la diferencia es la finalidad y no hay un intento de rebajar su valor, sino de ser juguetón. Así que eso es todo y espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué otros clips les gustaría que reaccione. Un saludo y hasta el próximo video.